¿Qué me va a dar, Igar? Mal, maestro. Debe haber problemas con el satélite y no consigo sintonizar la imagen. Además, la tormenta produce interferencias. Siempre que hay un partido de la parabólica pasa lo mismo. En fin, iremos a verlo al bar como de costumbre. Ahora Igor atiende. Vamos a realizar la fase 1 de mi plan para conquistar el mundo. Primero captaremos uno de los rayos de la tormenta y lo desmagnetizaremos con nuestro indifibulador. La electricidad pasará a mi monstruo y le dará vida. Y si todo sale bien, esto no será más que el primero de un inmenso ejército que conquistará el mundo para mí. Los monstruos destruirán todas las armas de todos los ejércitos del mundo, mientras nosotros nos refugiaremos en unos terrenos que he comprado en Gibraltar. Entonces daremos un golpe de estado. Los gobiernos del mundo no tendrán con qué protegerse y pondrán sus países a mis pies. ¡Será el primer malo de la historia que lo consiga! ¿Y a mí qué me cuenta, maestro? A ti nada, idiota. Estoy exponiendo la trama. Bien, ¿está toda lista? Sí, maestro. Llegó el momento entonces. Dale al interruptor de las pilas alcalinas. Maestro, creo que esto no rula. ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que ha podido fallar? ¿Seguro que lo revisaste bien y no faltaba nada? Últimamente estás con eso de la renta que no ves ni un pijo a 2 metros. Estoy segurísimo, maestro. ¡Idiota! ¡No habías conectado el individuador! Las tornillas se habrán magnetizado y se lo habrá quemado el cerebro. Estás muerta. ¿Cómo te coja? Lo siento, maestro. ¡A callar! Mañana iré a por otro cerebro y repetiremos el experimento. ¿Qué va a traer? ¿Otro científico loco? Le advierto que tenemos el laboratorio lleno y no vale ninguno. Están todos caducados. No. Esta vez traeré uno de mujer para que esté nuevecito y sin estrenar. ¡Qué malísimo de chista! ¡Calle, maestro! ¡Que como le oigan las feministas! ¿Y qué? Yo soy el malo y soy todo lo machista que quiera, ¿entendida? Y como me vuelvas a resistir, te tragas la chepa. ¡Hay que jorobarse! Se pone y anoche en Transilvania, cuando todo el mundo duerme y si no duermen peor, cuando chillan los vampiros y los murciélagos cantan, cuando todos tienen miedo y les tiembla el corazón, cuando aquí todos los muertos se levantan de sus tumbas y se ponen muy contentos y se marcan unas rumbas, cuando salen los fantasmas y se ponen a asustar, y cuando los hombres lobos se ponen
bebiendo. ¿Y la familia? Muertos todos los años, ¿eh? ¿Y ambiente aquí, eh? Sí, no veas. ¡Eo, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quisiera una habitación. De acuerdo. Habitación 512, 5, 1, 2, subiendo por la escalera. La llave está en la puerta. ¿Sabe dónde puedo encontrar la puntada de Conde Drascula? ¿Conde Drascula? Sí, ¿qué pasa? No, nada. Ese tipo tiene mala fama por aquí. ¿Y eso? Bueno, corren varios rumores sobre él. Algunos dicen que es un vampiro. Va secuestrando gente para chuparle la sangre. Claro. Y otros opinan que es solo un traficante de órganos. Y por eso aparece gente descuartizada por alrededor. Sí. ¿De verdad? Por supuesto, son solo rumores. Lo más probable es que sea las dos cosas. Por cierto, ¿para qué quiere usted ver a ese tipo? Buena pregunta. Le voy a contar esto, a ver. No, déjelo. Es que tengo mucho que hacer. Bueno, vale. Pero porque quiero yo. No, porque no digas nada. Me llamo Chumba y soy representante de la inmobiliaria británica. Al parecer, el conde Drascula quiere comprar unos terrenos en Gibraltar y me ha mandado a mí para devolver la venta. Pero me parece a mí que mañana tempranito me vuelvo con mi mamá. Cierto, tenga cuidado, el suelo está recién enterado. ¿Está usted bien? Oiga, despierte. ¿Me oye? ¿Está usted muerto? Se está mejor en casa que en ningún sitio, se está mejor en casa que... Pero si usted no es la tía Emma. Es más, si yo no tengo ninguna tía Emma. No, mi nombre es Billie Jean, pero puede llamarme BJ, es más corto. Sí, el mío también. Usted puede llamarme como le apetezca, aunque si me llama Johnny, acudo como los perros. ¡Qué bueno! Sí, qué golpes tengo, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde estoy? Pues verás, Johnny, yo estaba aquí dispuesta a acostarme, cuando oí un fuerte golpe en el pasillo. Al principio no le di mucha importancia, pero a las 2 horas más o menos, descubrí que no me podía dormir y decidí salir a dar un paseo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando abrí la puerta y te encontré ahí, en el suelo tirado? Te lo juro que pensé que habías muerto. Jeje, tonta de mí. Sí. Te fui a hacer el boca a boca, pero no fue necesario porque empezaste a hablar. ¡Cachis! Decías no sé qué de un espantapájaros. Claro, yo me llevé un susto muy gordo, porque quieras que no, cuando un muerto se pone a hablar es una impresión muy fuerte, ¿no crees? Oh, sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Bueno, pues como pude cargué contigo y te traje a mi habitación. Te puse sobre la cama y eso es todo. Pues muchas gracias por prestarme tu ayuda. No te molesto más si me dices dónde está la puerta, por favor. Porque el golpe me ha debido afectar al cerebro y no veo tres en un burro. Oh, no ha sido el golpe. Es que sin querer pisé tus gafas. Ah, no importa. Siempre llevo de repuesto. ¡Guau! ¡Qué tía más buena! Y no me había dado cuenta yo. Claro, sin las gafas. Dios, qué bien le sientan esas gafas. Debe ser que no es como una mancha, pero no sé qué sé yo. Oye. Sí, 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 quiero. Vamos, ven, abrázame fuerte, bésame mucho. ¿Y esto? No te preocupes, BJ, amor mío. Te salvaré de las garras de ese. Tócame la nariz, ¿vale?